final del Lorito Gómez. La pixeleada del Lorito Gómez, el mago. La magia intacta, el potrero. La pelota feliz cada vez que la recibe el Lorito. La mandó a guardar, parece que como con la mano el Lorito. Por las espaldas de Jara, Miglan Juat. Le pega Núñez, viene en el centro, puerta del área, Lorito al arco. Palacio. Parado frente a la pelota, aspira Jara, a la orden del árbitro. ¡Va el Lorito! Zurdo. Va a abrir el centro de Roja, viene el centro al primer palo, rechaza Coser y quedó ahí nomás el remate, gol. Devuelve Castorani, hace un lujito el Lorito, no. Entrega ahora para Arias, viene el Lorito, mira el área. Gala Quinteros, la marca de Castorani, el Lorito Gómez quiere dibujar por la derecha. Lo gana Midland 2-0, qué lindo lo que hizo el Lorito, impresionante. Escapó por la derecha, la hizo muy bien, le pegó al arco, el arquero que dio rebote. Para Núñez para Lorito, la tiene Gonzalo, va el Rosarino, la tiene Gonzalo Gómez. La tiene el Lorito Gómez, la protege como si fuese el amor de su vida. La tiene el Lorito Gómez, la cuida, lo quieren bajar a Lorito. Sí, con la pelota, falta. Tratemos de juntar toques, de tomar confianza a partir de la tenencia. Bueno, Liniers opta por perderlo rápido. La tiene Gómez, un jeroglífico Gómez para todos, mete el centro Gómez. Es el gran artífice de estos grandes partidos que está teniendo Ferrocarril Midland. El grito de gol a la Guay. Un remate formidable que terminó sacando el arquero. Muy bien el Lorito. Qué animal. Viene el Lorito. Vuelve Divas, pelota por arriba. No podía allí. Joel Torres, la pelota le queda a Midland con el Loro. Va Loro Gómez, pasa Lorito. Sí, dijo tres en el camino. Loro Gómez la juega para la izquierda. Que tiene que salir por la derecha. La juega para Gómez, va Loro Gómez, hace la personal. Se viene Lorito Gómez, la cambia Loro Gómez, la juega para hacia adelante, corta Martínez. Ahí vamos, ¿eh? La pelota viene para Gómez, la tiene Lorito, encara el Loro Gómez, línea de fondo, centro atrás. Mira para el banco. Rafa que sale, mete el pelotazo, la réplica será para Midland. Buena pelota. Ahora para Gómez, la tiene el Loro. La tiene Lorito Gómez, viene el Loro Gómez, viene el centro, Molina, que no tiene. Pepe le deja una más. La pelota para Loro Gómez. Me tira en el área que se termina. La pincha Pérez. La juega para Gómez. Sale Lorito. Lo tiene que echar. El número 10, Torres. La pelota le queda larga. Y el pelotazo largo para la subida de Gómez. Que va a intentar llegar. Llega. Sí, llega y gana lateral. No sé si será el pase de Arsenal todavía o de Midland. Habría que averiguar. A ver. Porque este chico no creo que dure mucho si es que Midland asciende a la primera vez. Jugó para Palacio, se viene Palacio. La pelota para el Loro Gómez. La va teniendo en el área, puede estar Palacio. ¡El Palacio! Saliendo desde el fondo de la mujer, bien pie a pie ahora de tres que parece agrandado luego del terrible golazo que metió Gómez. Le picó Porro. Gómez para Porro, pegale Porro, vos también. ¡Le pega Porro! ¡Golazo! Y este Gaitán. Sigue Gaitán, atención, la tiene Gómez, apunta Gómez. ¡Se salva otra vez Boca! Gran primer tiempo del 10 de Córdoba, de Tomás Gaitán. Acá él supo que llegaba Gómez, sacó chispas al arco. Dejó irregular el arbitraje de Jerez.
Se viene Palacio, dejando con Gómez, ataca Ferrocarril Midland. Se viene Gómez, le pegó al arco. ¡Gómez! Pasó cerquita el remate de Gonzalo. Gómez avisó de nuevo. Hay que hacer eso, Morini. Probale al arco que la pelota pica y pica. Ya pierde un tiempo, salió rebotada. La pelota para Gómez. Aquí va la contra. Rapidito, Gómez, va entre dos. Tana pegó en el palo, milagro en el área Tana. Saque la pelota, grita la platea. Hay falta clarita, de amarilla incluso. Botini, qué bien. La figura, ¿no? La figura del partido, ¿estamos de acuerdo? Sí, el número 7. Sí. Frattini, nuevamente para el 7, que es el Loro Gómez. Y acá está la figura, Mati. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Gonzalo Gómez es la figura del partido. Pacheco para su arquero Acevedo, más alto que largo, para que se venga aquí el número 7. Viene, aquí se viene Gómez, sigue Gómez, se lo pueden sacar a Gómez, pasó Gómez, falta, ganó un full, bueno, pero se los viene marcando Morini hace largos minutos, en soledad Gómez. Tiro, Benítez, el cambio sobre izquierda para Gómez, a la derecha, Gómez, Mesa, Gómez, de espalda Gómez, presionado, sale, bárbaro, muy bien este chico Gómez, Gómez, tiene que tocarla, Gómez, no pudo Correa, va jugando Gómez. Se viene Lorito Gómez, lo descuidaron, escapó por la derecha, Gómez tiró caña y pasó, centro atrás y viene, aquí está. Veremos si puede sacar la pelota para Hermoso, va para Hermoso, Hermoso, mano a mano con Gómez, que si le faltaba algo era marcar allí, mire. Como si fuese un lateral derecho. Es el Folegán del partido. Gómez, hace todo. Todo. De Dizquiaro, buscando a Goyeneche. Que cede de buena manera para Bistier. Bistier que no puede. Es Gómez el que la gana. Sale jugando con mucha clase. El balón largo. La va a buscar Salazar. Lo esperaba Sánchez. Acaba bien en el fondo. No pasa nada. Dice el árbitro. Mira dónde estaba Jerez. Ya, estaba lejos. La salida es de Gómez. Buen enganche del 7. A jugarse mano a mano, lo pelea Vázquez, mete con todo abajo Vázquez. ¡Uy, el túnel! ¡Tiro arango! Había falta y tiro libre. Con Gamarra. Jugando con los bigotes de León. Arango. El balón le queda aquí a Gómez. ¡Gómez! ¡Buena de Gómez! Se viene Gómez, va al 7. Va Gómez, pasa Sánchez. Gómez, va para el otro lado. ¡Gómez! ¡Gómez! Enfila Gómez. De izquierda a derecha, Gómez toca. Despeja en el fondo Porro. Mejor ahora Milan. Al menos con poquito más de tenencia de pelota. Hasta aquí nomás. Cobra la anterior de Sagritani. El toquecito corto de Nuni. La pelota larga para que vaya a buscar a Gómez. La bajaba Gómez. No lo dejaba pasar Vallejo. Sigue Gómez. Buena gambeta al 7. Sigue Gómez. No lo pueden parar. Sacaba el centro como podía en el fondo. De cabeza Di Mota. La quiere aquí a Arango de cabeza. La va dejando viva dentro de la cancha. A Arango. Vuelve para dar una mano a Gómez. Quiere Gómez. Pasó. Bien por Gonzalo. Va el número 7. Habilidoso. Va Gómez. Va por. Deja Becker. No puede contrarlo. Por aquí a Matías López. Recupera a Gómez. Qué lejos por 4. No hay falta. Este es Frattini. Al rescate Martino. Pierde también Martino. La maneja la borda. Este es Gómez. Aquí está el 7. La borda al lado. Queda Divane, que solo que está por adentro, Gaitán Gómez, centro para Divane. No, vos, otra vez llega el charrúa. América en aquel costado y segundo para Ávila, porque hasta incluso le fue a su perfil. El rechazo va corto. Hasta el fondo, sigue Fabra, Fabra para atrás, gol apunta Fernández desde atrás, se la quitaron muy bien. Muy lindo, sí.
Divani en el área, centro de Ríos para Divani. Llega para buscar por aquí Gómez. La va bajando Gómez, a ver qué hace Gómez. Gómez para atrás. Casi golpe de nocaut, pero Canuelas va. Y arranca todo Santi Pavón. Muy bien, volviendo. Para mí una de las figuras es el Lorito Gómez. El pelotazo viene para el Colo Frattini. Hace una media vuelta. Dejó Jiménez en el camino. Le picó el Loro y vamos Loro. Va silbando bajito, entregando ahora. Pero así va a ser difícil. Porro y el pelotazo para Gómez. Y agárrate porque huele al Loro, huele al Loro. Qué mal que le fueron al Loro. Por arriba. Reclaman falta. Que nada, dice el árbitro Cresta. Qué buen pase de Gómez para Sánchez. Con ese balón, la gambeta y la salida. Es otra vez para Midland, no va para Gómez. La domina Gómez, la pide Núñez. Sale Gómez, gambetea. Sigue el número 7, Gonzalo Gómez. Con la personal Gonzalo, quiso meter cambio de frente, le salió mal, corta Cabrera, pero ahora vuelve a cortar Gómez, avanza pero por la izquierda, mete freno de mano Gonzalo, toca hacia atrás para su compañero. Cataldi, levanta bien el centro, ¡oh! Sale el arquero, quedó corto el disparo y vuelve del fondo Perales, juega Cuenca, entrega mal Cabrera y el que se la lleva es Gómez. Avanza Gonzalo, va Gómez, deja correr la pelota.